Por acá, Salvador Castillo, viene, eh, denunció ayer en la Fiscalía Anticorrupción eh, a una especie de grupo protector de eh, notarios en Hermosillo, que no te han dejado poner tu notaría en Hermosillo. ¿De qué se pregunto? trata? Bienvenido, buenos sí, días. Pregunto, buenos días y gracias por la invitación. Y un saludo a todo a tu amplio auditorio. Sí, de mira, José Alberto, te voy a comentar un, un resumen así breve para que tanto tú como la audiencia que, que nos está escuchando y que nos está viendo ahorita en estos momentos, eh, se entere. Yo en el 2013, yo en el 2010 eh, presenté mi examen para aspirante de notario público. En el 2013 presenté mi examen para titular de una notaría, la cual se abrió en Caborca, Sonora. Yo tengo mucho tiempo, tenía mucho tiempo dedicando allá. En el 2015, exactamente el 24 de julio de 2015, yo tuve un problema de salud, lo cual te traigo aquí una... Imprimí un problema de salud que tuve el 24 de, de, de julio de 2015 en la ciudad de Tucson, Arizona. Entonces, pues realmente fue una situación un poco difícil. Eh, a la semana siguiente, o sea, el 31 de julio, presenté un escrito al Ejecutivo, al Ejecutivo del Estado, para, y solicitándole que por cuestiones de salud me, me, me cambiara la descripción de Caborca a Hermosillo. ¿no? A finales de su sexenio, pero él estando en funciones, él me hace el cambio de descripción el cambio de descripción prácticamente lo contempla el artículo 4 de la ley del notariado, la fracción E dice si una, que el ejecutivo puede hacer cambios de demarcación de una notaría a otra parte, más sin embargo cuando esté ocupada por algún notario se, se ocupa la solicitud del mismo, en este caso yo lo solicité, o sea, era algo entre dos, entre dos partes nada más. Después de ahí se, se me otorga el cambio de descripción y abajito... Desde nuestro sector, dice siempre y cuando se notifique por la dirección de notarías y se publique en el boletín oficial. Efectivamente, el director de notarías en aquel entonces me hace la notificación personal. Me dice, vea a la dirección de notarías para que se tomen tu registro de firmas. Acudí ahí con personal que estaba ahí. Una persona ya no está ahorita, pero la otra todavía está este, para hacer mi registro de firmas. Se publica el boletín oficial y surte efectos legales, ¿verdad? Entonces todo esto causa incomodidad a un grupo de, de notarios eh, de aquí de la ciudad de Hermosillo, hacen una asamblea en la cual pues la mayoría pues, prácticamente votan para que se autorice, se puede decir, al colegio, para que presente un, un recurso de, de inconformidad ante el Ejecutivo. no eso aquí el, el colegio del Consejo presenta una demanda, se puede decir, ante el Ejecutivo en turno. Eh, pero ella no lo contesta, ella no, no lo contesta. Lo contesta el, secre el director jurídico de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Cuando ella lo tuviera que, la, era, ella lo tenía que haber contestado. Entonces, de ahí empiezan realmente una, una serie de fallas, de anomalías en todo ese proceso. Entonces, yo en un principio dije: bueno, si, si las cosas van a ser legales, pues no vamos a la legal y que se respeten todo, pues no hay problema, porque sé que, que, que tengo todas las de ganar y tengo estoy en todo mi derecho. ¿verdad? Y tengo todas las pruebas contundentes de que lo que he hecho eh, y lo que estoy haciendo es ¿Qué correcto. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eh, yo solicito, primeramente voy a la dirección de notaría, solicito mis sellos, ¿verdad? Pero primeramente pues no, no, no tengo acceso a platicar con la directora. Luego, pues no me los dan, ¿no? Yo presento un escrito por escrito solicitándole mis sellos por escrito, tampoco me los da. ¿Verdad? Entonces, ¿yo qué veo ahí? Prácticamente eh, la licenciada Marines Aragón Salcido, titular en ese momento todavía de la dirección de notarías, eh, veo que hay un interés muy particular, ¿verdad? De ella, ¿no? Hay un conflicto de intereses ahí porque ella es notaria pública con licencia, ¿verdad? Ella es miembro del Colegio de Notarios, ella es directora de notarías y al final de cuentas ahí también pertenece a un partido político el cual pues no no vengo yo, se puede decir, mi notaría de ese partido político, que es el PRI. Uh -huh. Entonces, este, sin tener nada yo que ver con ningún partido político, ¿no? ni, ni estoy en contra de ellos, ¿no? pero, pero sí en contra de esa actitud. Uh -huh. Aquí pasa algo, que cuando estoy en, en, un, en el proceso que se lleva con el director jurídico de la Secretaría de Gobierno, uh -huh. eh, pues yo presento mi, mi, mi cambio de descripción, mi notificación que me hicieron el director de notarías, lo presento, y le piden a la directora que ella también lo presente, el, uh -huh. el oficio que debe tener en, en resguarda en la dirección. Y ella dice que no está, que no se encuentra. Entonces, aquí hay algo muy delicado. Se desapareció, ¿no? Desapareció realmente la directora un, un documento oficial. ¿Se desapareció. Entonces, es muy delicado, ¿por qué? Porque imagínate cualquier otra persona, si, si se desapareció mi, un, mi, mi cambio de... Descripción. Mi, mi, sí, mi notificación de cambio de descripción. Entonces imagínate que se puedan desaparecer otras cosas. Pues, ¿Cuándo no. fue eso? Eso fue exactamente en septiembre del 2015, prácticamente entrando a ese gobierno, ¿verdad? Entonces, paradójicamente todo esto, ahí yo veo dos cosas. Por ejemplo, entra ese gobierno y exactamente el lunes 14 eh, acude el Ejecutivo a Obregón, a, al informe del presidente municipal, y ahí entrega eh, la ciudadana gobernadora, entrega una patente a un notario. Que, que Al padre de él se le habían quitado en la administración anterior y a él se le entregan haciendo justicia, ¿verdad? Porque estaba detenida de la entrega de la patente. Pero por otra parte, paradójicamente, pues a mí, me, la, a mí me, me privan prácticamente de mi derecho de ejercer como notario público en la ciudad de Hermosillo. No es la única vez que se han hecho cambios de inscripciones. Lo que pasa que hay un grupo de notarios que, por cuestiones políticas, económicas, ¿verdad? La ciudad de Hermosillo, pues prácticamente se puede decir que es de ellos. ¿Verdad? Entonces es algo realmente que, que lleva, lleva, son muchas cosas prácticamente. Yo en todo este tiempo he estudiado prácticamente. Te puedo decir que tengo para escribir uno o dos libros, ¿verdad? Sobre el sistema notarial, cómo se ha manejado y cómo se maneja aquí en Sonora. Este, ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás? O sea, no te pues, dejaron ser notario en Hermosillo. No me han permitido, ¿no? Uh -huh. Más mi cambio de descripción se llevó a cabo. Y, se llevó... ¿Y por qué pusiste la denuncia? O sea, yo puse la denuncia prácticamente por los delitos. Que, la, que se presenta el día de ayer por los posibles delitos de abuso de autoridad que realmente se ha cometido. Y no únicamente de ellos, hay otras personas que estamos ahorita en, en un proceso de, de seguir adelante por incumplimiento de un deber, por coalición, porque hay coalición realmente entre todas autoridades, ¿verdad? Que se, van, se ponen de acuerdo para ir llevando todo este, este manejo de cosas que se, ha, que se fue pensando cómo hacerlo, ¿no? Este, ejercicio indebido de, de facultades y falsedad de declaraciones, ¿verdad? Que es algo muy, es? muy lamentable prácticamente, es, es contra la licenciada Marinés Aragón, ¿no? Sal Salcido, y contra quien fuera en su momento director de... de, de no, director Espera. de lo jurídico del Secretario de Gobierno, el licenciado Juan Iván Coronado Flores. Creo que él en esos momentos trabaja en una dependencia de registro público, no sé exactamente en qué dependencia esté. ¿Y ¿No va a la Secretaría de Gobierno? Porque pues, la Secretaría de Gobierno... Eh, pues depende, depende, de uno de depende de ahí. Tanto uno como el otro de ahí dependen, ¿verdad? Tanto uno como pues el otro. es parte de la limpia de notarios que hicieron, ¿no? Es decir, como venías tú el sexenio anterior, te dijeron, no, pues. Pues sí, pero ellos me dicen, oye, regrésate a Caborca. Yo le digo, ¿por qué me voy a regresar a Caborca? El cambio que se hizo, se hizo bien, ¿verdad? Entonces no tengo por qué regresarme. Incluso yo les he puesto en la mesa, y así lo digo, y tengo un escrito que le presenté hace poco al Ejecutivo. O sea, he puesto en la mesa, decir, ahí está mi, mi patente. Si la quieren, si no quieren que yo sea, si hay un, algún interés político o un compromiso, ustedes uh -huh. con otras personas no la quieren, pues no hay problema, pues ahí está. Pero ¿qué ha pasado con todo esto? Eh, tienen, han tenido como rehenes realmente a todas las personas que estaban, que tuvieron mi confianza en su momento y me llevaron asuntos para que yo los llevara. Porque aquí uh -huh. tengo un informe, mira. No, ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas con esto? O sea, parece, yo que, o sea ¿qué, ¿Qué buscas? Busco que se respeten mis derechos, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo creo que del... Del Poder Ejecutivo directamente tiene que haber una instrucción tajante, ¿verdad?, tajante y, y decir, ¿sabe qué?, el cambio de descripción se llevó correctamente, ¿sí? O sea, esto, respeten los derechos de esta persona, ¿verdad?, este, y que vio poder ejercer aquí en Hermosillo y prestarle a la ciudadanía ese servicio que se merece, ¿verdad?, y también, pues, ahorita hacer mucha labor social, que es, que, que es bueno, que hace falta. ¿verdad? Porque la función bien. del notario es, un, es, es de interés público, es de, es de orden público, de interés social. Uh -huh. Entonces yo creo que hay, hay que cambiar muchas formas, hay que cambiar muchas, muchas formas de trabajar y dar un, un servicio con más seriedad a la gente. verdad Muy bien. Yo aquí nomás así rapidito, mira, sé que sí, para cerrar. Está corto tu tiempo. Ya, ya, mira, ya yo aquí tengo el boletín oficial uh -huh. en el cual se me hace mi cambio de descripción. Junto cuando se me notifica, también se le notifica al licenciado Agustín Ramírez Flores. Uh -huh. Aquí está. También estuvo esto que después el licenciado Agustín Ramírez Flores le pidió a la, al, al ejecutivo, o sea, a la gobernadora, que lo regresara. Y se vuelve a publicar en el boletín oficial que él se regresa a Magdalena. O sea, ¿qué, qué te digo con esto? Si hubiera estado mal el cambio de descripción, no hubiera habido necesidad que se publicara en el boletín oficial otros cambios que hubo. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, que el cambio surtió efectos, estuvo bien, pero hay intereses particulares. Que frenaron, pues. De algunos notarios. Desaparecieron y todo. Así es, desapareció un, un, muy bien. un documento oficial y es muy delicado tú ya pusiste la, te la recibieron en la fiscalía sí ya, ya la recibieron y prácticamente estamos trabajando en presentar otros 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 documentos en otras instancias y con, otro, con otras personas que dale, se, pues, la, pues, dale seguimiento porque a, a la que... fiscalía ahí digo si llega muy a, tienes que darle seguimiento y empujarla porque la fiscalía no ha hecho ninguna investigación de gran calado en este sexenio sí. más que delitos del pasado entonces tienes que darle seguimiento ¿eh? porque sí. si ve que va a llegar a altas esferas yo lo comenté directamente ayer ahí en la fiscalía y les dije que espero que se demuestre en esta y que lo que todas las la ciudadanía esperamos que no fue creada únicamente para la misión anterior y tengo confianza en eso Luis Alberto que, que realmente sea, sea independiente no y que estas personas yo solicité ayer y hago una una un, ahorita en estos momentos también que por dignidad también y por respeto dejen sus cargos ¿verdad?, para que este juicio se lleve con toda la imparcialidad del mundo. Gracias, éxito. No, gracias a ti, eh, Luis Berto. Y veremos, un veremos, veremos entonces qué es lo que dice la fiscalía, que en tres años, pues como dices, eh, le quedan otros tres años para demostrar a ver si va a investigar a alguien del PRI, exalcaldes o a alguien del actual gobierno. Eh, corto y vuelvo los deportes.